Bien, tuvimos un problema curiosamente, tuvimos un problema con el Zoom. Nunca me había pasado, pero seguramente ayer anoche estuve toqueteando un poquito. Ah, no se escuchaba, ahora sí. ¿Se están viendo mi pantalla ahora? Perfecto. Bueno, les comentaba que no sé qué pasó con el Zoom. Se me desincronizó, no sé, algo toqué y bueno, para no perder tiempo, arrancamos por acá. Buenísimo. ¿Tienen alguna consulta de algo? Si pueden estarse activando la cámara, porfis, todos los que están presentes. Bien, habíamos quedado la vez pasada sobre generalidades de escápula, habíamos hablado bastante de huesos y la idea es que hoy veamos un poquito de articulaciones. La realidad es que este es uno de los temas más charlados en la primera clase de generalidades y quizás sea el que menos se entiende, pero no porque a ustedes les falte información o no hayan estudiado, sino porque se termina de completar con cada semana. Ahora vamos a ver la generalidad. ¿Sí? Y después vamos a adentrarnos en algunos detalles aplicados al movimiento. Ahora lo van a entender. Cuando nosotros hablamos de articulaciones, hablamos precisamente de este tipo de definiciones. Estamos hablando básicamente entre la unión de dos huesos que nosotros contenemos dentro de lo que nosotros llamamos el esqueleto. También es importante entender que no son todas las articulaciones iguales. Y en función de eso, de que son diferentes una de otra, nosotros las clasificamos. Pero no las clasificamos porque estamos aburridos y queremos clasificarlas, sino porque esa clasificación nos da un grado de información, ¿sí? Por ejemplo, si yo clasifico algo, quiere decir que ese patrón de clasificación se va a repetir. O sea que nos tiene que agregar información. Ese quizás sea el punto más importante en cuanto a la clasificación de articulaciones. Van a ver que hay muchísimas formas de clasificar, vamos a repasar algunas, pero principalmente ustedes tienen que tener en cuenta que digan que una articulación es diartrosis, o que digan que es una plana, o que digan ustedes que es una articulación multiaxial, les da información a ustedes para que entiendan y puedan sistematizar la estructura de esa articulación. Si la clasificación a ustedes no les da una información que les sirva para entender mejor esa articulación, es porque no es una gran clasificación para esa articulación. ¿Cuál es el tema? Que ustedes no saben las articulaciones. Yo les comenté que si podían, vean un poquito de la articulación glenohumeral, que era una de las más vistas, pero ustedes no están de vacaciones y no tienen por qué saber articulaciones ahora. ¿Ven bien la imagen? No se ve mal pixelada ni nada. Se ve bien, perfecto. Entonces, primera cosita, tenemos que una articulación es la unión entre dos huesos, no importa qué huesos. Por lo tanto, como vimos la clase pasada, que el esqueleto son un montón de huesos, vamos a tener entonces un montón de articulaciones. Por principio general, las articulaciones tienen el nombre de los huesos a los que forman, ¿sí? Cuando hablamos de glenohumeral, no es que hablamos de escápula y húmero, pero sabemos que son parte, la cavidad glenoidea es una parte de la escápula. Entonces, siempre el nombre de la articulación nos va a dar un poquito de información. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando nosotros hablamos de una articulación tipo, estamos pensando en superficies que se articulan, o sea, partes de los huesos que se van a relacionar de alguna forma, y eso nosotros llamamos superficies articulares, y por otra parte tenemos medios de unión, ¿sí? O sea, estructuras que mantienen a esos dos huesos unidos, ¿sí? Eso es como una generalidad. ¿Se repite siempre? No, a veces no es tan así, pero en principio se nos sirve, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? La gran pregunta de clasificación de articulaciones para generalidades es esta. Si vean que este es un cuadro sacado de un libro en la que hay columnas que se interpretan de una mala forma. O sea,
significa este cuadro que tenemos a la izquierda? ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? Bien. Se interpreta entonces este cuadro que nosotros podemos clasificar. Ven que acá dice ejemplos. Todos estos son ejemplos de articulación. ¿Puedo clasificar a todas estas articulaciones en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales? Sí. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que el húmero y el cúbito, la humerocubital, si quieren, es una articulación entre el húmero y el hueso cúbito o ulna. Y esta articulación, perdón, ulna no importa, húmero y cúbito, esta articulación es sinovial. Yo les dije que si es sinovial, nos tiene que agregar información. Entonces tenemos que saber qué es sinovial. Ahora, esta articulación entre el húmero y el cúbito, ¿puede ser cartilaginosa? No. Y puede ser fibrosa tampoco. ¿Sí? ¿Quiere decir eso entonces que, por ejemplo, la temporoparietal, que son dos huesos del cráneo, puede ser sinovial? ¿Puede ser sinovial? No. Es fibrosa. Entonces, por descarte, ustedes hacen como que piensan que esta diferencia entre fibrosa, cartilaginosa y sinovial nos diferencian o nos clasifican a todas las articulaciones. Eso es así y no es tan así. Después tenemos esto, que esta columna que tenemos acá y dice, por ejemplo, sutura, que es una clasificación de articulación, que es una sub, podemos decir que las fibrosas las podemos clasificar en suturas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del temporal y el parietal. El temporal y el parietal son dos huesos del cráneo que se articulan. Y podemos decir que es sutura y que además es fibrosa. Pero no quiere decir lo mismo. No es que porque es sutura es fibrosa. Se da que es fibrosa y también es sutura. Pero también podemos decir que es escamosa. ¿Se entiende? Pero porque sea escamosa no quiere decir que sea fibrosa. ¿Por qué? Porque cada una de estas columnas es un criterio de clasificación distinto. O sea, nos está diciendo a nosotros algo diferente de esa articulación, ¿sí? La articulación que ustedes conocen o que más o menos deberían recordar, de la cual estuvimos charlando un poquitito, es la glenohumeral, ¿sí? O sea, la que se da entre la escápula y el húmero. Acá pusieron escápula y húmero. La realidad es que no existe el nombre escápulo así, húmero. Sí, pueden decirle escápula humeral si quieren. Pero esta articulación que se da entre la cabeza del húmero, que es esta, ¿sí? Esa articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, nosotros la podemos clasificar y podemos decir que es esferoidea, ¿sí? Que significa algo, y que es sinovial, que también significa otra cosa. ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Bien. Entonces yo tengo que entender por qué las articulaciones son fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Ya el mismo nombre les dice a ustedes el criterio por el cual yo digo que es sinovial, cartilaginosa y fibrosa. ¿Cuál sería su criterio? ¿Qué criterio se les ocurre? ¿Por qué decimos que es fibrosa, cartilaginosa o sinovial una articulación? ¿Según qué cosa? Según su tipo. A ver, también. El tipo de la Te escucho articulación. re mal, para que voy a... ¿El resto le escucho bien o le escucho mal? ¿Se escucha bien? Entonces Sí, voy se a escucha cambiar. bien. A mí me saqué los auriculares. A ver, repetirlo también. El tipo de la Ay, no te articulación. escucho. Para que lo solucione 2 segundos. Dame un segundito que soluciono esto porque como cambié... no, acá no. ¿Dónde está esto? Ahí, acá está. Bien. Vamos a ver. Configuraciones. Salida por defecto. Bocinas de la Mac. Bien, ahora sí te escucho claro y fuerte. También, decime. El tipo de la articulación. Ok, entonces vos decís que el tipo de articulación, el tipo, que cuando hablamos de tipo de articulación estamos hablando de esta columna. O sea, según su tipo, decís que es fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Pero, ¿qué significa su tipo? Yo entiendo que eso lo leíste o es algo, una información que vos tenés previa, pero ¿qué significa que sea sinovial? ¿Qué significa que sea cartilaginosa? ¿Qué significa que sea fibrosa? Acordémonos que como estamos en anatomía, nosotros lo clasificamos, pero nos dice algo de la estructura, en principio. Y que me digas tipo no me dice mucho. O sea, ¿por qué decimos que El la tejido que escápula la humeral? Va a ver cómo es eso yo.
Sería como la composición que tiene la articulación, ¿no? Ok, ahí va, ¿sí? O sea, si nosotros queremos clasificar a las articulaciones, que por definición son muchas, que van a estar unidas entre los huesos, las vamos a tener entre los huesos, según las estructuras que yo encuentre entre esos huesos, voy a decir si es fibrosa, si es cartilaginosa o si es sinovial. Se entiende que nosotros ahora estamos entendiendo por qué es fibrosa, por qué es cartilaginosa y por qué es sinovial. ¿Cuál es, o por qué es ósea? También puede ser hueso que esté entre los huesos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los libros a veces nos dicen que es el tipo y no nos explican a qué se refieren con el tipo. Básicamente, se refieren a lo que estamos diciendo nosotros. La escápula humeral, lo que tienen entre medio de esos dos huesos, entre la parte de la escápula y del húmero que articulan entre sí, es líquido sinovial. Y por eso nosotros decimos que es sinovial. Ahora, ¿cómo se los van a preguntar a ustedes? Y este es el problema, porque a ustedes les preguntan, decime qué tipo de articulación es. Entonces ahí ustedes tienen que pensar en esta columna. Cuando les hablan del tipo, les están haciendo énfasis en esta columna, ¿sí? En lo que se encuentra entre las articulaciones. Pero la problemática de la clasificación de las articulaciones no termina acá, sino que está mal explicado en algunos textos al punto que, por ejemplo, puede que un texto agarre y diga que la escápula humeral es una articulación sinovial y empiece a describir las estructuras de esa articulación. Pero hay otros que dicen es una articulación sinovial y esferoidea. ¿Se entiende? Entonces, es como que algunos textos aclaran subclasificaciones varias, algunos otros textos solamente dan una, algunos dan más de dos o más de tres, pero en generalidad, desde todos los libros, la clasificación de las articulaciones no deja del todo claro a qué se refiere cuando se clasifica cada cosa. Vean este cuadro. Dice escápula humeral que es esferoidea. ¿Qué significa que sea esferoidea? ¿Por qué es esferoidea para ustedes? Porque es... Ay, no sé cómo explicar. Está bien, porque la idea es que lo pensemos. ¿Cuál sería el criterio? Ah, Sofía se nos fue, creo. Ahí está Sofía, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para que nosotros digamos que es esferoidea? Forma. La forma. Bien, bien, muy bien. La forma, pero ¿la forma del hueso o qué forma? Dijimos recién que las articulaciones tienen superficies articulares. Entonces, según la forma de la superficie que articula, nosotros vamos a decir que es esferoidea, que es elipsoidea, que es celar, que es bicondilia, que es... ¿Se entiende? Entonces, vean el cuadro. Si ahora pongan máxima atención en el cuadro, ¿significa entonces que, por ejemplo, la sincondrosis quiere decir que esta es una forma de la articulación entre la costilla y el cartílago? No. Esto que está acá arriba no es según la forma, pero estos que están acá abajo sí es según la forma. Y esto es lo que complica el entendimiento de estos cuadritos. ¿Está mal el cuadro? No. Pero nosotros interpretamos algo que casi es intuitivo. Y uno dice, bueno, si la forma esferoidea se refiere a una forma de la superficie articular, entonces sincondrosis también se refiere a la forma de esta que es entre la costilla y el esternón. ¿Se entiende? Pero no quiere decir lo mismo. Porque esta subclasificación que está acá arriba no es según la superficie articular. ¿Me explico? Entonces, este cuadro se malinterpreta, pero se malinterpreta en función de lo que estamos pensando nosotros ahora. Cuando nosotros hablamos de la superficie articular, nos referimos a este grupo. Y si quieren, a este otro grupo, que es plana, escamosa, dentada, si quieren, lo podemos llegar a interpretar. Pero que sea sutura no tiene nada que ver con la superficie de las articulaciones. Conclusión. Cuando uno ve estos cuadros y lo lee de forma horizontal, está bien interpretado. Pero cuando uno traspola hacia arriba o hacia abajo, no quieren decir lo mismo. ¿Se entendió? Nosotros no nos vamos a adentrar ahora en pensar, por ejemplo, la frontoparietal, porque es dentada, porque es sutura y porque es fibrosa. Pero es dentada, es sutura y es fibrosa. Pero no quiere decir lo mismo que lo que dice acá abajo, o acá en el medio, o qué significa sinostosis, porque sinostosis no tiene nada que ver con la superficie articular. ¿Se entiende? Bien. Conclusión. Estos cuadros están buenos como para más o menos saber cómo clasificamos cada articulación, pero no para ir de arriba hacia abajo entre clasificaciones.
Y a la derecha tienen lo mismo, pero vean cómo a la articulación, por ejemplo, a esta que dijimos que era la escápula humeral, a ver si la encontramos rápidamente, no sé si ustedes lo alcanzan a leer, escápulo humeral, ¿dónde está? A ver. Acá. Esta escápula humeral viene a ser la misma que la glenohumeral. Yo no sé por qué le ponen el nombre diferente, pero esta glenohumeral es el nombre de la articulación entre la escápula y el húmero, ¿sí? Este nombre tendría que estar acá, pero bueno. Esta glenohumeral dice que es sinovial. Es verdad, es sinovial. Y además dice que es esferoidea. Y además me agrega información, me dice que hay un labrum glenoideo, que es una estructura particular de esta articulación. Conclusión. Vean que arriba, a las sinoviales, fibrosas, a este tipo, a esta clasificación se le denomina tipo. Y a la subclasificación, según la superficie articular, se le llama o se le denomina género. ¿Sí? ¿Quiere decir que todo lo que encuentro acá se refiere a un subgrupo de la que está a la izquierda? No. Quiere decir que esta es una clasificación y esta es otra clasificación. Yo no puedo decir que plana quiere decir, quiere decir lo mismo que una sindesmosis, porque no quiere decir lo mismo. Plana significa que es plana, o sea que tiene forma plana, pero sindesmosis es otra cosa, o sínfisis es otra cosa, ¿se entiende? Bien, esto hasta acá debería decir entonces uno que, ojo con los cuadros, cuando uno los interpreta, y segundo, las articulaciones se pueden clasificar de muchas formas. Vamos a abrir un cuadrito que yo tengo acá, que ahora tendrían que verlo, a ver si luego se abre. Ahí está. Bien. En este cuadro, vamos a ver cómo se relacionan estas clasificaciones de las articulaciones. Yo acá puse las clasificaciones comunes, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, bien. Arriba dice clasificación de las articulaciones. Entonces, yo puse arriba el criterio de la clasificación, ¿sí? Si yo quiero clasificar una articulación, pero esto lo vamos a decir muy por arriba porque es más complicado que simplemente decir complejo o simple, pero si yo quisiera, puedo clasificar a las articulaciones según el número de huesos que conforman esa articulación. ¿Se entiende? Bien. Yo puedo clasificar una articulación según la cantidad de ejes que forman parte de esa articulación. Puedo decir que es biaxial, uniaxial, multiaxial. Cuando quiero clasificar a la articulación según su grado o amplitud de movilidad, yo voy a decir que son inmóviles, que pueden ser semimóviles o anfiartrosis, que quieren decir algo parecido, o móviles. ¿Sí? Y lo mismo puedo decir entonces en cuanto a los tipos de tejido entre las superficies articulares, los clasifico en sinartrosis, diartrosis, y como un subtipo de las diartrosis puedo decir que es sinovial. Y acá quiero ser bien claro. Cuando ustedes lean sinoviales, no es lo mismo que diartrosis, ¿sí? Es un concepto, diartrosis es un concepto antiguo que ya casi no se usa, que los libros ya no, ni siquiera lo describen, pero diartrosis significa que es una articulación discontinua. O sea que hay una solución de continuidad entre los dos huesos. ¿Eso quiere decir que la diartrosis es lo mismo que la sinovial? No. Pero que las diartrosis son sinoviales, sí. ¿Se entiende? Diartrosis, entonces, no es igual a una articulación que se mueve mucho. Porque ese es el gran error que muchos autores, inclusive en los libros, lo describen mal. No es que lo dicen mal, sino que se entiende así. O sea, no es que el libro se está equivocando, sino que como lo redacta, se entiende que una diartrosis es lo mismo que decir una articulación móvil. No es lo mismo. Diartrosis significa que hay una solución, hay una discontinuidad entre las dos estructuras óseas. Ustedes acá me podrían decir, bueno, pero entonces todas las articulaciones líos son discontinuas. No, no todas las articulaciones son discontinuas, porque cuando son continuas se llaman sinartrosis. ¿Me explico? Y a ver, Leo, decime un ejemplo de sinartrosis. Por ejemplo, las fibrosas, las que tienen fibras, las que tienen cartílago o las que tienen hueso, a estas tres tipos los podríamos decir que son sinartrosis. Entonces, si uno entiende bien la palabra, a qué se refiere esa palabra, uno entiende la subclasificación de esa articulación. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a este cuadro y vemos, por ejemplo, no sé, una cartilaginosa. Un ejemplo de una cartilaginosa es entre las costillas y el esternón entre las costillas. Y el esternón, para que se acuerden, las costillas son estas y este es el esternón. Entre la costilla y el esternón está este cartílago. Entonces acá no hay una solución de continuidad, hay una estructura que las une.
pero es una articulación. Bueno, este cuadrito me está diciendo que entre, ¿dónde estaba? Acá. Entre la costilla, el cartílago y el esternón tenemos una articulación, sí. Se clasifica como sin condrosis y como cartilaginosa. Esta columna nosotros dijimos que era lo que encontrábamos entre medio, y precisamente hay cartílago. Entonces, entre una costilla y el esternón tenemos cartílago. Por eso decimos que es cartilaginosa. ¿Significa esto que es sin artrosis o etcétera? No, significa simplemente que es sin condrosis. O sea que tenemos esa estructura en el medio. Ahora lo vamos a pensar. No quiero que se me vaya, no quiero hilar demasiado fino porque es complicado, pero por ejemplo, esa articulación es un ejemplo de una articulación que tiene tipo de tejido entre las articulaciones continua. No tenemos una discontinuidad. Acá no vamos a hablar de superficies articulares, por ejemplo, porque está el cartílago que me une en la costilla con el esternón. Y a esto llamamos articulaciones continuas. ¿Qué significa una articulación continua? El término clásico, antiguo, que se le daba era una sinartrosis. ¿Significa que todas las sinartrosis tienen una estructura en el medio? Sí. O sea que todas las que son discontinuas se llaman diartrosis. Y todas las que son continuas son sinartrosis. ¿Ok? Ahora, ¿significa sinartrosis que esa articulación se mueve poco? No, no significa eso. Significa que simplemente hay algo en el medio. Y que por ese algo en el medio, obviamente, se va a mover menos. ¿Menos que qué cosa? Menos que las que no hay nada, como por ejemplo las sinoviales. Pero no es lo mismo decir diartrosis que una articulación móvil. ¿Se entiende? Ahora, si yo pienso en la articulación glenohumeral, vamos a pensar en la articulación glenohumeral, que es la que estábamos charlando recién, ¿sí? Esta es la articulación glenohumeral. Vean cómo me uní a varias partes y es una y estoy clasificando exactamente la misma articulación. Esta articulación que se llama glenohumeral, que se da entre el húmero y la escápula, se me olvida el nombre, chaval. Entre el húmero y la escápula, ¿puedo decir que es simple? Sí. ¿Puedo decir también que es multiaxial? Sí. ¿Puedo decir también que es móvil? Sí. ¿Puedo decir que es sinovial? También. Y según su superficie puedo decir que es, vamos a correr esto por acá, puedo decir también que es esferoidea. A esferoidea antiguamente se le decía enartrosis. Conclusión, ¿este cuadro lío está incompleto? No, este cuadro simplemente te quiere mostrar a grandes rasgos cómo se clasifican. Pero acá me está diciendo que es esferoide y que es sinovial. Y acá, entendiendo los títulos, más o menos, nosotros nos damos cuenta que la glenohumeral tiene todas estas características. Y que por eso la clasificamos así, porque esa clasificación me da información, ¿sí? O sea que la glenohumeral, ¿es sinartrosis? No, porque es discontinua, o sea, es diartrosis. Y tenemos la casualidad que todas las diartrosis son sinoviales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hay entre medio de esa discontinuidad es líquido sinovial. Pero no quiere decir lo mismo. Bien, ¿se entendió entonces que la clasificación es entendiendo por qué lo estoy clasificando así y que esa clasificación me está dando información? ¿Sí? Bien. Nosotros no tenemos que saber las articulaciones ahora, pero medianamente saber a qué se refieren cada clasificación, ¿sí? Pero vamos a ir con el tiempo, ir adelantándonos con el tiempo, ir clasificando cada una de las articulaciones. Creo que hasta acá venimos bien. Voy a mostrarles, estos son algunos criterios de clasificación, por ejemplo, ¿no? Vean cómo yo acá puse óseas, fibrosas y cartilaginosas. O sea que esta clasificación tiene que ver claramente con lo que hay entre medio. Y acá de este lado puse sinoviales. A las cartilaginosas, por ejemplo, las podemos decir que sin condrosis, cartílago epificiario, las sínfisis se pueden clasificar. Estos son algunos ejemplos. Ustedes con el tiempo en locomotor, en el primer módulo, la idea es que vayan jugando con esto y vayan haciéndose una especie de tablas, por ejemplo, suturas planas, y acá tienen dos ejemplos, y todo ir subclasificando cada vez que ustedes vean una articulación, dándole la clasificación correspondiente. Después tenemos términos como sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, enartrosis, que en sí mismo están definidas por la palabra. O sea que no es que es una clasificación, sino que se les asignó una palabra a ese tipo de articulaciones, pero no me estoy refiriendo al tipo de sinovial o cartilaginosa, sino a una especie de clasificación.
¿Qué significa sinartrosis? Cuando las uniones son fijas y no hay solución de continuidad, o sea, cuando son continuas, cuando hay una articulación continua, esa es la definición. ¿Qué es anfiartrosis? Cuando las uniones son ligeramente móviles. Eso quiere decir anfiartrosis. ¿Qué es diartrosis? Cuando las uniones tienen líquido sinovial o hay una solución de continuidad, o sea, hay una cavidad articular. Eso fue lo que definimos recién. Después hay otros términos clásicos como enartrosis, cuando las superficies de las uniones tienen una superficie cóncava y otra convexa. Estos términos son términos clásicos que se terminaron amoldando a la clasificación que nosotros tenemos actualmente. Pero cada una en sí misma quiere decir algo. ¿Bien? Y por último, ya para no complicarlos demasiado, en esta parte, de hecho no se lo voy a decir ahora, pero sepan que la clasificación más compleja, más difícil, si quieren, de entender, no son todas esas, sino que es la de las articulaciones simples, compuestas y complejas. En cátedra 2 y cátedra 1 no se suele ahondar demasiado en este tema, pero en cátedra 3 sí. Así que esto es una definición que está trabajada sobre un libro que es clásico, que se llama Gray, que es la última edición que se sacó en español, que es la 38, pero no importa eso. Lo importante es que esta división sí importa en ese libro que se llama Gray. Y después también tiene la de los ejes. En un momento yo les dije que habían articulaciones uniaxial, biaxial, multiaxial. Tienen que ver con el grado de libertad y la cantidad de ejes a los cuales se asocian, ¿sí? Y eso, simplemente eso. Sepan que existen. No se tienen que matar ahora por estudiar esto. Esto, si les toca cátedra 3, de simple, compuesta y compleja, sí tienen que leerlo del Gray porque es el único libro que lo explica medianamente bien. Acá está resumido. Pero, nada, traten de leerlo de ahí y tengan cuidado porque esto se suele explicar mal, ¿sí? Se suele explicar un poquitito mal. Bueno, ¿qué es lo que yo tendría que saber de todas las articulaciones? En principio, obviamente, el nombre. Después la tengo que clasificar, esa articulación. En lo posible, al menos dos o tres clasificaciones, igual que los huesos. Si yo lo clasifico el hueso, le pongo nombre, lo clasifico. Y después características generales, las superficies articulares, que suelen ser las primeras que uno estudia, son las sinoviales, así que todas tienen superficie articular. Los medios de unión, ¿a qué me refiero con medios de unión? Bueno, una cosita, las superficies articulares obviamente se dan cuando hay una cavidad articular. Y esa superficie articular va a tener componente de cada hueso y particularidades. Por ejemplo, en la glenohumeral nosotros sabemos que hay una particularidad que tiene un labrum. Esa sería la particularidad, por ejemplo, de la glenohumeral. Pero sepan que ustedes van a estudiar una articulación, van a tener que saber las superficies articulares y después tienen que saber los medios de unión. Cuando hablamos de los medios de unión, tenemos que saber que a veces hay ligamentos que son intrínsecos y extrínsecos. En principio, y para que ustedes lo entiendan ahora, los intrínsecos y los extrínsecos, la gran diferencia sería que los extrínsecos están un poquito más a distancia que los intrínsecos. Y que el otro medio de unión importante es la cápsula articular. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando son sinoviales. ¿Bien? Después tendría que saber la función de esa articulación, la clínica y la inervación. Estos tres últimos puntos, los libros lo describen, pero no se suelen preguntar demasiado. La función no se suele preguntar de la articulación, sí del músculo que la ejerce. Pero ahora vamos a pensar un segundito por qué es importante entender la función de la articulación. ¿Todo esto se entendió más o menos? Bien. Entonces, ahora vamos a pensar un segundo eso que les acabo de decir. ¿Qué es? ¿Cómo es esto de que clasificación de las articulaciones, clasificación de las articulaciones? Bien, ¿cómo es esto que cada articulación tiene un movimiento asociado o una función asociada? Vuelvo a repetir, a ustedes les suelen preguntar, por ejemplo, ¿se acordarán que acá hay un músculo que se llama deltoides? ¿Sí? A ustedes les van a preguntar, por ejemplo, determinada parte del músculo deltoides, ¿qué función tiene? ¿Sí? Y la realidad es que la función se asocia a la articulación a la que mueve. Lo digo de otra forma. Si yo no tuviera articulaciones, no podría hacer los movimientos que hago. Primera cosa. Segunda cosa. Esas articulaciones le dan el porqué a los términos de movimiento. Si yo no me movería, no existirían los términos de movimiento que no los vimos todavía. Esos términos de movimiento son siempre los mismos, salvo algunas particularidades. Pero en principio, el 95% de los movimientos que yo puedo hacer con la articulación cuando son simples, son siempre los mismos, ¿sí? Por ejemplo,
¿Se acuerdan cómo se llamaba este eje que está atravesando en este punto? Esta vista es un poco oblicua, pero este eje que va desde atrás hacia adelante, ¿se acuerdan cómo lo llamábamos? Sagital. Ahí está Ángel también. Espera que Ángel también quiso hablar. Ahí te habilito. Permitir hablar. Todos los que quieran charlar o comentar algo de la clase, me levantan la manito en el Telegram y hablan, ¿sí? ¿Dijo Daniel o Beatriz? ¿Alguno de los dos lo dijo? Sagital. Yo he dicho Sagital también. Sofía dijo Sagital. Perfecto. Este eje se llama Sagital, ¿sí? Ese eje pasa por una articulación que se llama glenohumeral, en este caso. Entonces, por medio de este eje se permite que esa articulación se mueva en un plano, si quieren, frontal o coronal. Pero olvídense del plano de desplazamiento. Vamos a entender que a partir de este eje nosotros podemos hacer este movimiento. ¿Sí? Vamos a ver los tres ejes que atraviesan esta articulación. Si, por ejemplo, este es un eje que atraviesa esta articulación desde adelante hacia atrás, o sea, desde como si fuese un eje sagital. Este, en cambio, atraviesa la misma articulación, pero el eje ahora, ¿cómo es? Es lateral-lateral, o sea, es un eje transversal. Y este otro eje, perdón, no es un eje transversal, sino que va de arriba hacia abajo. Es un eje vertical que se llama longitudinal, que aunque vemos que pasa por el húmero, podemos pensar que pasa por la articulación glenohumeral. Estos tres ejes que les acabo de mostrar y que pasan en relación a esta articulación me permiten a mí entender los movimientos que puedo yo realizar con esta articulación. ¿Se entiende? Hay ejes, por ejemplo, esta articulación, si nosotros la clasificáramos según sus ejes de movimiento, podemos decir que es multiaxial, porque tiene más de dos. Bien, ¿por qué es importante pensarlo así? Porque, por ejemplo, existen fibras musculares que pasen por arriba del eje sagital en esta articulación. Sí, hay muchos músculos, por ejemplo, el supraespinoso, por ejemplo, una porción del deltoides, por ejemplo, eso en principio, ¿sí? Esos son dos músculos que pasan por acá, por arriba de este eje sagital. O sea que cuando se contraigan esos dos músculos, van a hacer un movimiento que siempre se llama igual. O sea, sea en el hombro, sea en la cadera, sea inclusive en la muñeca, ¿ven? Cuando el eje es sagital, siempre el movimiento se llama abducción o aducción. Abducción cuando asciende o cuando se separa de la línea media del cuerpo y aducción cuando se acerca a la línea media del cuerpo o al plano medio del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos movimientos de aducción y abducción siempre se dan con el eje sagital y para que se produzca una abducción, las fibras tienen que pasar por arriba del eje. Y cuando se produzca una aducción, las fibras tienen que pasar por debajo del eje. ¿Qué músculo ustedes conocen que manden fibras en este sentido y que pasen por debajo del eje? ¿No se acuerdan de ninguno? Por ejemplo, hay un músculo acá que se llama pectoral mayor, que va del tórax y va al húmero, o otro que se llama dorsal ancho, que va desde la región del dorso al húmero. O otro que se puede llamar también, qué sé yo. Bueno, el pectoral menor, por ejemplo, no pasa con el eje, porque el pectoral menor llega hasta acá, hasta la apófisis coracoides. Entonces no llega a pasar por el eje. ¿Los redondos pueden ser, Leo? ¿Cómo? ¿Los redondos? Los redondos, sí, los músculos redondos también salen de la escápula, del borde lateral, y van en dirección al húmero. Conclusión, todos esos músculos lo que hacen es volver a la posición anatómica este húmero. En relación al eje, pasan por debajo esas fibras. Conclusión, van a hacer el movimiento opuesto. Entonces, para terminar, ya llevamos 40 minutos, la conclusión es la siguiente. Cuando yo quiero interpretar un movimiento de aducción o abducción, siempre lo tengo que pensar en función de una articulación y si esos músculos pasan por arriba o pasan por abajo. Si las fibras musculares del deltoides pasan por abajo, va a ser aductor. Si pasan por arriba, va a ser abductor. En este caso, el deltoides tiene fibras que son aductoras y que son abductoras. Entonces, ustedes dicen, ¿pero cómo es posible que un músculo haga las dos tenga las dos funciones contrarias, sea aductor y abductor? Precisamente por eso, porque hay fibras
que van a pasar por arriba del eje y hay otras fibras que pasan por abajo del eje. Ustedes esto se lo aprenden de memoria si es que no tienen esta noción del movimiento que pasa y del eje que pasa sobre la articulación. ¿Me explico? Conclusión. Todas las articulaciones y los movimientos que se asocian a esa articulación las podemos descomponer en función de los ejes a los cuales hace énfasis. En este caso, abducción y aducción al eje sagital. Al eje transversal lo vamos a asociar a la flexoextensión. Esos serían los términos de movimiento a los cuales tengo que asociarlo. De solamente del hombro, lío, no, de todo el cuerpo. Si lo hago en la rodilla, flexoextensión. Si lo hago en la cadera, si lo hago en el codo, flexoextensión. O inclusive en el cuello o en la muñeca. Siempre el mismo eje va a ser transversal. Si las fibras pasan anteriores al eje, en principio, por lo menos en miembro superior, va a ser, entonces esas fibras van a ser flexoras. Si pasa posterior al eje transversal, van a ser extensión. ¿Sí? Entonces acá nuevamente pensamos, ¿el deltoides tiene fibras posteriores? Sí. ¿Y el deltoides tiene fibras anteriores? Sí, también. Entonces, ¿el deltoides quiere decir que es flexor y extensor del brazo? Sí. Pero no es una contradicción, sino que el deltoides rodea desde atrás y desde adelante este eje. Conclusión, va a ser movimiento de extensión y flexión, pero no es una contradicción, porque estamos entendiendo que el eje de movimiento pasa según la articulación. Por eso decimos que es flexor y extensor. Bien, y por último, para que lo entiendan generalmente, tenemos otro eje que se llamaba longitudinal. Y para que este eje de movimiento se pueda entender, nosotros hablamos de rotación lateral y rotación medial. Cuando nos alejamos, en principio, ¿no? Cuando nos alejamos, el húmero rota hacia lateral, nos alejamos del cuerpo y hacia medial nos acercamos al cuerpo. Dicho bien, digamos, rotación lateral y rotación medial tienen que ver con el plano medio del cuerpo. O sea, si nos acercamos al plano o no. ¿Al cual? Al medio del cuerpo. Bien. Conclusión. Cuando queramos hacer una rotación lateral del húmero, las fibras tienen que ser posteriores al eje, pero no a los dos ejes que vimos recién, sino al eje longitudinal. En todas las rotaciones de la cabeza, de la cadera, etc. Este pronosupinación, ahora lo vamos a decir, pero es diferente. Entonces, el eje longitudinal es este. Si las fibras pasan posteriores, va a ser un rotador lateral. Si las fibras pasan anteriores a este eje, va a ser un rotador medial. Conclusión. Nuevamente pasa lo mismo con el deltoides. ¿El deltoides tiene fibras que van a ser anteriores a este eje? Sí. Entonces va a ser rotación medial, esas fibras. Y las fibras posteriores también van a ser rotadoras laterales. Y por último, existe el movimiento de pronosupinación del antebrazo, que nosotros ya algo lo comentamos, que no pasa en función de un eje longitudinal, ni sagital, ni transversal, sino que es un eje oblicuo. Que son, ¿se acuerdan que los ejes oblicuos son distintos? Y que nos van a dar información de otro tipo de movimientos, que son particulares como la pronosupinación. Existen movimientos como, por ejemplo, este, que tiene que ver con la aproximación del dedo pulgar al meñique, ¿sí? Esto se llama oposición. O sea que van a haber movimientos que no se descomponen de la misma forma que nosotros estamos descomponiendo en tres ejes los movimientos. Pero, por suerte para nosotros, los movimientos raros o diferentes son pocos, y el 95% de los movimientos que tengo que saber de la articulación, pero que a mí me lo van a preguntar del músculo, son abducción, aducción, flexión, extensión, rotación lateral y rotación medial. En esta articulación glenohumeral, por ejemplo, hay un movimiento, un movimiento complejo, si quieren, que se llama circunducción, que es la unión entre lo que nosotros llamamos aducción, abducción y flexoextensión. Pero esa es otra historia, eso es cuando lo pensemos solamente esta articulación. Con que ustedes se lleven estas tres grandes generalidades para todas las articulaciones, está bien. Vuelvo a repetir, a ustedes no les van a preguntar, ¿esta articulación qué hace? ¿Flexoextensión? No, eso no existe. Les van a preguntar que determinado músculo, ¿qué función tiene? Entonces ahí ustedes lo van a tener que pensar así para no tener que repetir por ahí de memoria, sin mucho sentido, esos cuadritos que van a encontrar más adelante cuando estudien músculos. ¿Sí? ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Espero que haya quedado grabado y, bueno, después lo subiré entonces a YouTube o a donde tenga que subirlo. ¿Sí? Buenísimo. Muchos éxitos y... estamos hablando. Cualquier consulta me mandan al Instagram, dale.
Listo, chau, chau. Buen fin de. Gracias, Leo. Buen fin de. Gracias.